Lo primero, digamos, antes de todo, pues decir que es para mí un orgullo y es un honor estar esta noche aquí. Bien, dicho esto, decir que como catalán la primera cosa que tengo que decir es que siento vergüenza de cómo los medios de comunicación catalanes están informando sobre los sucesos que ocurren en Venezuela. El silogismo es claro. Quien se alinea y defiende los postulados de los fascistas es fascista. Deciros que tuve, en ese sentido, también el honor de estar unos meses en Venezuela y allí también tuve pues, la oportunidad de confundirme en algunas ocasiones con la marea roja rojita. Desde la marea roja rojita, muchas veces cuando habían parlamentos, cuando hablaban los líderes del proceso, se oía el grito de Chávez y más nada. Esa frase, ese grito, a mí me dio bastante que pensar. Con los años, con el tiempo, creo que he llegado a entender qué significa Chávez y más nada. Chávez y más nada significa el compromiso de un pueblo con un proyecto que cristaliza en su líder y comandante Hugo Chávez. Chávez más nada es la radicalidad, la coherencia, la generosidad de un pueblo que sabe que su soberanía se construye contra el capitalismo codo a codo con el resto de los pueblos del mundo. Chávez y más nada es el compromiso del pueblo para con el pueblo. Chávez y más nada es Nicolás Maduro, un presidente que es obrero. Chávez y más nada es la ternura de un presidente que cuando un humilde pastelero como yo estaba trabajando en el Palacio de Miraflores, las pocas veces que coincidimos, me ponía la mano en el hombro y me preguntaba, ¿y cómo está tu familia? ¿Cómo se siente tu familia? ¿Está preocupada porque tú estás aquí, ahora con nosotros? Esa ternura también es Chávez y más nada. Cada mañana, cuando yo me levanto de mañana y entro, digamos, en el horno donde hago el pan, me recibe un afiche que tengo en la pared, un afiche del presidente Chávez. Desde ese afiche, el presidente Chávez, con su sonrisa, con su mirada, me dice que hoy también es un buen día para continuar y seguir luchando. ¡Chávez y más nada!